tengo un perro de 8 años aproximadamente. Llevo trabajando como guía de canino 12 años en detección de sustancias narcóticas. El perro mío ha estado en diferentes partes del país. Estuvo en el sur, en el Pacífico, en el Atlántico, en la Guajira. Ha estado también participando en diferentes operaciones por el oriente, donde el perro, durante el lazo que lleva de trabajo, ha incautado aproximadamente unas 40 a 49 toneladas de cocaína. Estamos apoyando a las diferentes unidades en la detección de sustancias narcóticas y explosivos como tal. Perro poseído en un perro de antiexplosivos. Igualmente, estos perros han detectado muchas minas antipersonales, cual ha apoyado a salir a la tropa de los campos minados. Son los más antiguos y también han dado los mejores resultados a nivel Armada Nacional.